me introdujo y sin conocerme. Durante un acto en la Fundación Corripio al que asistieron funcionarios del gobierno, el autor planteó la necesidad de reflexionar ante el desafío de una sociedad que demanda valores. Debemos coincidir en que la sociedad dominicana debe reflexionar seriamente en los desafíos que tiene por delante en el camino de alcanzar una verdadera justicia social. Son 600 publicaciones para motivar de manera colectiva a reflexionar sobre la necesidad de alcanzar una educación que responda a la calidad, conforme a firmes valores morales. La responsabilidad de comentar el libro de Luis García estuvo a cargo de la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán. En el discurrir de su conversación con los sabios, el autor provoca en el intelecto lo mismo que le sucede al que anda distraído en un camino minado de piedras. En este último, un tropezón le hace levantar los pies, y en el otro, y en el primero, una cita contundente la hace despertar y elevar la inteligencia y los sentimientos. Mientras que José Luis Corripio valoró el esfuerzo y la dedicación mostrada por Luis García. Pero es un gran esfuerzo y un gran valor que tenemos nosotros en el periódico El Día, con su colaboración diaria. Esperamos que pronto tengamos un segundo libro con otra buena cantidad apreciable de citas, y espero que no solamente sirva para leerlas, sino para practicarlas. Al acto de puesta en circulación del libro asistieron el ministro administrativo de la presidencia, Bautista Rojas Gómez, y miembros de la Fundación Corripio. Arely Ceballos, 1 más 1. Acto de